Amigos de las redes sociales y de Trascender Online Noticias, soy Walter Rincón Robelo y si me lo permiten, acompáñame a recorrer juntos todos los detalles del anuncio de la municipalización del fraccionamiento de Real del Bosque que anunció el día de hoy el presidente municipal Carlos Morales Vázquez en compañía del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En un evento protocolario con poca gente, respetando las medidas de sanidad por el COVID-19, realizado en el Tancón, en esta zona alta del fraccionamiento Real del Bosque, el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, anunció que con la municipalización se van a beneficiar 30.000 personas. La municipalización va a beneficiar a más de 30.000 personas de esta zona de Tuxtla Gutiérrez. Y con ello van a llegar 800 luminarias de calidad de ahorro de energía y vamos a instalar 500 contenedores, gobernador, para que tengamos una mejor recolección de basura, tengamos una mejor imagen urbana al interior y esos contenedores ya los tenemos en bodega. Ya en pocos días empezarán a instalarse. Y vamos a atender otros problemas como mejora de las vialidades, vamos a decir, atender el bacheo y vamos a seguir trabajando en las áreas comunes para que estén estas limpias y pueda haber convivencia con los ciudadanos. Bueno, el agua ya llegó hoy, el día de hoy, aquí al tanque. Se hicieron pruebas en días anteriores, ya está el agua acá. Ya pasando las fiestas patrias, ya SMAPA va a instalar ya sus oficinas, ya las tiene, para que se empiece a convocar a la contratación a los ciudadanos. Y de ahí en adelante, pues empezará a prestar el servicio ya por SMAPA, combinado del agua que venga del Grijalva, como del agua que se tengan de los pozos, se va a atender y se va a sanear, se va a tratar el agua, para que esa agua es la que se empieza a distribuir aquí en la zona y empecemos el proceso de contratación. El alcalde Carlos Morales Vázquez reconoció que por años este fraccionamiento estuvo en el olvido, lo que ocasionó la conformación de autogobiernos. 10, 12 años que estaba en abandono, ¿no? Incluso había autogobierno aquí ya, no había presencia institucional. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a los habitantes de ese fraccionamiento denunciar a todos los vivales que se aprovechen de este proceso de municipalización. Si hay algún vival, ya sea hombre o mujer, que venga a decir, yo te lo tramité, yo te hice la gestión y por lo tanto tienes que cooperar, o tienes que apoyar alguna ideología política, mándenlo por un tubo, porque esto es un beneficio del pueblo al que tenemos nosotros la responsabilidad de servir. También les pidió tener confianza y estar unidos todos para que el proceso de municipalización sea todo un éxito. Tengan confianza, no los vamos a defraudar. No hay mejor forma para crecer que el pueblo esté muy junto, tomando decisiones, contribuyendo con ideas, con buenos pensamientos. Y les aseguro que este fraccionamiento va a tener mucho éxito. Sobre los detalles técnicos de la introducción de agua potable en el fraccionamiento de Real del Bosque, esto es lo que dijo el ingeniero René León Farrera, director general del SMAPA. Yo siento que en 2 meses y medio SMAPA va a estar operando, no solamente el agua, esperemos que también ese foco de infección, que es la descarga de todas las aguas negras, que iba al Suchiapa y contaminaba a un poblado que se llama Pagú. Y obviamente ya después se le dará horario de servicios, qué días, el horario, poco a poco, porque tenemos que ver las condiciones de la red, para que también el agua se distribuya equitativamente, no como se estaba haciendo actualmente, que se nada más iba una zona de privilegiado, ¿no? De los costos, tarifas y contratos, esto es lo que comentó también.
La tarifa, sí les digo, es una tarifa que se está aplicando a zonas más pobres que esta, ¿no? Patria Nueva, Las Granjas, o sea, va a ser la misma cuota. También se van a pagar nada más los derechos de drenaje, de agua y el medidor y la instalación, es todo lo que se va a pagar, ¿verdad? Tenemos el precio, pero luego estamos ajustando para ver hasta dónde llegar. Si usted es vecino del fraccionamiento de Real del Bosque y desea contratar los servicios de SMAPA, esta es la documentación que debe presentar. Se les está pidiendo nada más, es el INE, pues si no lo tienen, pues ya está muy amolado, ¿no? La propiedad, o sea, que sean propietarios, porque si no, ¿cómo? Y el número oficial del esto por los pronto, ¿no? En representación de las y los habitantes del fraccionamiento Real del Bosque, escuchemos a la ciudadana Miriam Pimentel Ramírez. Los habitantes de este fraccionamiento estamos sumamente agradecidos con su gobierno por realizar este acto tan memorable e incomparable. La municipalización de nuestro fraccionamiento Real del Bosque y Bonanza, la entrada de SMAPA al mismo, van a resolver muchos problemas. Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo.